Vamos a proyectar el ciclo de estudio y vamos a ver por qué pasa esto. Bueno, ya hicimos la sesión número uno de los siniestros de tránsito. Ayer vimos los principios de la conducción y hoy día, miércoles 11, vamos a tener una sesión doble. ¿Por qué? Porque tenemos que acomodar las clases, ya que la próxima semana tenemos varios días sin clases, ya por el tema del feriado de fiestas patrias. Por lo tanto, como tenemos varios días sin clases, tenemos que acomodar las clases, algunas dobles, para que podamos, por supuesto, estudiar el libro de la conducción en Chile de manera completa. Muy bien. Entonces, hoy día, por ese tema, hoy día tenemos una sesión doble que corresponde a convivencia vial y las y los usuarios vulnerables. Mañana jueves, vamos a continuar con la persona en el tránsito y el viernes de esta semana terminamos con normas de circulación. La próxima semana, el día lunes, vamos a continuar con conducción en circunstancias especiales y el martes terminaríamos con una sesión doble que habla sobre conducción eficiente e informaciones importantes. Y ahí terminamos y de ahí nos vamos a celebrar el 18 de septiembre, ¿ya? Y ahí nos volvemos a encontrar hasta la semana siguiente, el día lunes, iniciando nuevamente desde la sesión número 1. Muy bien, así que así está el ciclo de estudio por este momento. Les recuerdo a todos y a todas, traten en lo posible de llegar al 90% en su plataforma para que se presenten a dar un excelente examen teórico. ¿Perfecto? Vamos a comenzar entonces. Buenos días, Miguel Quintanilla, buenos días, Víctor. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Perfecto, ahora sí, vamos a proyectar. Perfecto, aquí está nuestra plataforma de estudio. Les recuerdo que nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma que es practicatest.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios y aquí vamos donde dice temario B. Y aquí están los temas que vamos a estudiar el día de hoy. Comenzamos por convivencia vial y ponemos leer temario. Y vamos a estudiar el primer capítulo del día de hoy. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a hablar en qué consiste la educación y seguridad vial y cuáles son sus principales elementos junto con los riesgos más comunes en la conducción. Vamos a identificar los principales factores de riesgo para el conductor del vehículo y definiremos en qué consiste la convivencia vial junto con las claves para mejorarla. Fíjese que la educación vial y la seguridad vial aparecen juntos, pero no significan lo mismo. La educación vial tiene que ver con todas las habilidades y actitudes que nos sirven a las personas para poder desarrollarnos y convivir en el tránsito. Por ejemplo, como algunos valores imprescindibles: respeto a su vida y la de los demás, solidaridad, comprensión, perdón y tolerancia. Todos estos valores nos sirven para convivir con otros, no solamente en el tránsito, sino que también en nuestra vida diaria, con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, etc. Tenemos que, de alguna forma, fortalecer estos valores. En cambio, la seguridad vial tiene por objetivo, en este caso, eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito, comenzando por minimizar. ¿Okay? En este caso, es necesario desarrollar una percepción real del riesgo. Normalmente, las y los conductores tienen una percepción de riesgo bajo la realidad, una visión subjetiva que les hace creer que el riesgo es casi nulo. Es importante entender que conducir un vehículo conlleva riesgos. Cualquier comportamiento incorrecto puede poner en riesgo tu vida y la de los demás.
La imprudencia y la falta de experiencia al volante son los principales factores de riesgo. En los últimos años, el parque automotriz del país ha crecido considerablemente, lo que ha incrementado el número de accidentes. Para reducir esta siniestralidad vial, es fundamental que todos colaboremos. El primer paso es deshacerse de la idea que los accidentes de tránsito solo le ocurren a los demás. Fíjese que la mayoría de los incidentes no son accidentales. Debemos ser conscientes y adoptar una percepción objetiva del riesgo, ya que la mayoría de los siniestros son evitables, ¿okay? Por eso se les quita el nombre de accidentes, porque muchos de ellos no son accidentales, se podrían haber evitado. Los principales factores de riesgo que afectan directamente al conductor, porque es el conductor quien decide si los aplica o no, son las distracciones. Son un factor importante, como por ejemplo la manipulación del celular al momento de conducir. ¿Quién decide si lo manipula o no? El conductor. El consumo, factores que aumentan riesgo, como por ejemplo la fatiga, el cansancio, el sueño, la somnolencia. El que decide conducir en ese estado, claramente que es el conductor. Consumo de fármacos. Si usted consume un medicamento que le da sueño, tiene que tener claro que no puede conducir. ¿Y quién decide hacerlo de igual manera? El conductor. Conducir en situaciones de estrés. Recuerden que nosotros no somos superhéroes, somos personas, ya no somos máquinas. Muchas veces es válido estar cansado, es válido estar estresado, es válido estar en situaciones emocionales que no nos permiten concentrarnos en la conducción. Es válido. Y para eso tenemos que ser responsables y muchas veces decidir si puedo o no puedo conducir. Alcohol y drogas que disminuyen significativamente las facultades al conducir. ¿Quién decide si las consume o no? El conductor. La velocidad inadecuada. ¿Quién decide si la aplica? El conductor. Para practicar una conducción segura y responsable es fundamental eliminar estos factores de riesgo tanto como sea posible. Estos comportamientos erróneos atentan contra la convivencia ordenada en el tránsito y el principio de confianza, donde cada persona conductora espera que los demás respeten las normas de comportamiento vial. En este caso, el principio de confianza es confiar o de alguna forma atender que el otro, la otra persona o el otro conductor claramente va a respetar las señales del tránsito para no dañar a otras personas. Por ejemplo, yo como conductor, yo asumo, en este caso, que todos los, o como peatón puede ser, yo como peatón asumo que el conductor se va a detener en una luz roja para yo poder atravesar la calle. Yo asumo, porque sé que en este caso el conductor lo tiene que hacer, pero confío en alguien que no conozco. Ya a eso se le llama el principio de confianza. Por lo tanto, lo importante es respetar las señales del tránsito, ya que si ese conductor no respeta la señal, perfectamente puede atropellar a una persona. Muy bien. La educación vial es esencial tanto como la educación social e individual, ya que todos somos peatones, ciclistas, usuarios de vehículos o conductores en algún momento de nuestras vidas. Necesitamos educación vial para convivir de manera ordenada, respetuosa y creando un entorno amable, positivo y justo. Tenga claro que el 90% de los siniestros de tránsito con víctimas se producen por fallas humanas, principalmente por la errónea percepción de riesgo de los conductores. El entorno vial, se dice que el entorno vial no solamente está compuesto por calles y carreteras, sino que es un espacio de convivencia social donde las personas se desarrollan y también conviven unas con otras. Los vehículos son conducidos por personas y esas personas constituyen el tránsito. Por lo tanto, cuando hablamos del tránsito, también estamos hablando, en este caso, de las personas. No estamos hablando solamente de los vehículos. Recuerden que los vehículos no se conducen solos. ¿Cuáles son los principios o los fundamentos, en este caso, del entorno vial? Primero, la convivencia vial. Tiene que ver con que la convivencia exige un compromiso con la educación vial.
Y cuando hablamos de educación vial, recuerden que hablamos de aquellos valores que nos permiten convivir con otros. La precaución es un principio fundamental en la conducción del vehículo. Siempre a la defensiva, siempre conscientes y aceptar que todos podemos cometer errores, pero la idea es que no suceda, ¿verdad? Respeto al conducir. Recuerde que su actitud debe ser de respeto hacia los demás. Usted es una persona más en el tránsito, no es la persona más importante, es una persona más. Todos los que componemos el tránsito somos importantes. Por lo tanto, trate lo posible de respetar también a otras personas. Solidaridad en el entorno vial. La solidaridad es la mejor virtud al conducir, ya que si no existieran conductores solidarios, créanme que muchas veces el tránsito se volvería súper caótico, ¿ya? De repente hay conductores que sin necesidad se detienen, te ceden el paso, te ayudan, ¿ya? A eso se refiere, ser un conductor solidario, ayudar a otro conductor que quizá está en problema. A lo mejor no puede salir de una situación donde está súper enredado, o donde se dicen estos cuellos de botella, como se dice, donde de repente el semáforo no está funcionando, no hay carabineros dirigiendo el tránsito, están todos los vehículos cruzados para todos lados. Siempre hay un conductor que a veces, yo lo he visto, se baja del vehículo y empieza a dirigir el tránsito para que todos puedan salir. Eso es una actitud solidaria, ¿ya? A eso se refiere. Y aquí tenemos claramente un video de apoyo. ¿Cuáles son las claves para una buena convivencia vial? Una conducción tranquila. Trate de salir con tiempo. Trate de no apurarse más de lo suficiente. Para conducir con seguridad, siempre con cinturón de seguridad y pida lo mismo a los otros acompañantes. Mantenga una velocidad adecuada y segura. Atención, concéntrese solo en la conducción, no se distraiga. Ajuste la conducción a las condiciones climáticas, etc. Si vamos conduciendo con lluvia, tengo que bajar la velocidad. Recuerde siempre ver y ser visible por los demás. Conducción segura y prudente. Mantenga una distancia suficiente con el vehículo de adelante. Conduzca a la defensiva. Siempre a la defensiva. Si hay alguien, usted ve un conductor que va haciendo carrera con otro, déjelo que pase. ¿Ok? Deje en este caso siempre lo más importante va a ser su seguridad ante todo. Cumple y comprende, respeta siempre las normas del tránsito, que es lo más importante. Mantenga su vehículo en perfecto estado y funcionamiento. El estado de salud, conduzca solamente si se encuentra en buenas condiciones físicas, mentales y también emocionales. La conducción empática, sea amable y considerado con los demás usuarios de las vías. Recuerde que también un poco de amabilidad es súper importante para todos los que componemos el tránsito. La ley, en este caso de convivencia vial, ya que apareció en el año 2018, esta ley estableció algunas reglas que tienen que ver con la convivencia con otros tipos de vehículos y ciclos, ¿ya? Cuando hablamos de ciclos, estamos hablando de bicicletas, patines, scooter, etc. Entonces, ¿qué dice esta ley? Que si usted se encuentra con ciclistas, scooters, skaters, ellos no podrán circular por la vereda, sino por ciclovía. Y si no hay ciclovía, tienen todo el derecho de circular por el lado derecho de la calzada. Por lo tanto, yo he visto muchos conductores que se enojan cuando ven un ciclista conduciendo, y hay ciclistas que van súper equipados, con su casco, con su chaleco reflectante, van cumpliendo la norma, pero al pie de la ley. Entonces, van por el lado derecho de la calzada súper bien y hay conductores como que se enojan porque los ven. La verdad es que no hay que enojarse porque ellos sí están cumpliendo con la ley. Si es que no hay ciclovía, pueden conducir por la calzada, por el lado derecho. La bicicleta, si tiene asientos para niños, debe tener la talla, en este caso, del menor. Los automóviles podrán adelantar bicicletas, en este caso, dejando 1,5, en este caso, de distancia. Las bicicletas eléctricas también deben cumplir la misma norma. Recuerden que todos los ciclos que no circulen a más de 25 kilómetros por hora deben cumplir esta norma que estamos hablando ahora.
Las autoridades también, muchas autoridades con los mismos vecinos, han establecido límites de velocidad que son menores, como 30 kilómetros por hora, por ejemplo, ya sean condominios, en lugares donde hay mucha residencia, se puede hacer. Y también la infraestructura, en este caso, en todos lados debe haber una zona de adelantamiento para ciclistas y motociclistas. En este caso, el ciclista y el motociclista debe ponerse adelante de los vehículos, ya que los vehículos tienen su línea de detención y luego se deja un espacio solamente para ciclistas y motociclistas. ¿Bien? Perfecto. Y aquí está la normativa legal y un video de apoyo. Perfecto, aquí está el test de la unidad. Vamos al segundo capítulo de hoy. Si se fijan, era un capítulo bastante cortito y fácil de comprender. Ahora nos vamos con las y los usuarios vulnerables. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a conocer las y los principales usuarios que nos podemos encontrar en las vías públicas y vamos a profundizar en aquellos que son más vulnerables a sufrir un siniestro de tránsito, como pueden ser las personas mayores, niños, ciclistas o personas conductoras de motocicletas. Vámonos con los peatones primeramente. Se dice que en Chile los atropellos corresponden al 15% de los siniestros de tránsito aproximadamente y representan el 28% del total de fallecidos. Atención, que ese dato cambió con el nuevo libro para la conducción en Chile. ¿Qué es la zona de incertidumbre? Significa que los movimientos de los peatones son los más difíciles de predecir. A veces uno va conduciendo y al lado tuyo hay una vereda. Y van algunos jóvenes jugando, de repente empuja uno al otro y el otro baja la calzada y tú tienes que frenar de golpe, ¿ok? Esos movimientos, a eso se refiere. Las infracciones más comunes son descender sorpresivamente a la calzada, cruzar de manera indebida sin respetar los semáforos, usar los pasos peatonales o pasarelas. ¿Cuáles son las reglas de seguridad para conductores? Atención a peatones, atención. Cuando usted vea peatones circulando, siempre mantenerse alerta y anticiparse a algunas infracciones. Respetar el paso de cebra. Recuerde que el peatón tiene preferencia. Proximidad a buses detenidos. Reduzca la velocidad al pasar cerca de un bus. Recuerde que pueden haber peatones bajando del bus. Vehículos estacionados. Recuerden que los peatones pueden salir repentinamente detrás de un vehículo. Señales de tránsito, respeta y sigue todas las señales del tránsito. Recuerden que todas las señales están diseñadas para proteger no solamente a los conductores, sino también a todos los que componemos el tránsito. Zonas de escolares, baje la velocidad a no más de 30 kilómetros por hora y el cruce de peatones en intersecciones y cruces peatonales siempre ceda el paso a los peatones. Muy bien, mantenga una velocidad reducida y siempre esté atento y atenta. Las personas de edad avanzada como peatones. Como persona conductora debe ser especialmente respetuoso con los peatones mayores. Ten en cuenta sus tiempos de movilidad, pueden ser más lentos y enfrentan algunas dificultades, como por ejemplo, exceso de ruido. A veces no comprenden o no escuchan bien. Dificultad para evaluar la velocidad. A veces les resulta complicado poder evaluar a qué velocidad vienen los vehículos. Movilidad reducida. Claramente que sus reacciones pueden ser más lentas. Algunos tienen serios problemas de visión que hasta los puede hacer, que hasta puede que tengan complicaciones para reconocer los colores del semáforo. Escasez de pasos peatonales, lo que hace que se les haga más complicado, por ejemplo, cruzar la calle. Cruces anchos y mala iluminación. Las calles pueden ser demasiado anchas y estar mal iluminadas. Una persona mayor puede necesitar 4 segundos más que un joven para cruzar una calle de 16 metros de ancho. Problemas de orientación. Pueden tener problemas de orientación en calles desconocidas. Y conductas inesperadas al cruzar. Pueden comenzar a cruzar y devolverse, etc. ¿Okay? Así que todo esto claramente con los peatones de edad avanzada, mucho cuidado.
Y también tenemos otros peatones que se aíslan acústicamente, ya sea con audífonos o con el mismo celular. ¿Qué pasa con ellos? Es importante que como conductor debes tener en cuenta estas situaciones de este aislamiento acústico y tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad de todos. ¿Qué tenemos que hacer? Aislamiento acústico. Las personas que llevan audífonos pueden estar completamente aisladas del ruido ambiental. Les impide escuchar a los vehículos acercándose o algunas señales de advertencia. Distracción con el teléfono. Hay personas que caminan mirando los teléfonos que incluso llegan a chocar con otras personas, con los postes, etc. Cruce imprudente. Los peatones distraídos pueden descender a la calzada sin precaución. Atención reducida. La atención dividida entre el teléfono y el entorno puede hacer que los peatones no perciban señales visuales importantes como semáforos y pasos peatonales. Visibilidad. Los peatones distraídos pueden estar menos visibles para los conductores. Reacciones impredecibles. La distracción puede llevar a comportamientos impredecibles como detenerse abruptamente o cambiar de dirección. Y edad y uso de la tecnología, aunque todas las edades usan esta tecnología, los peatones jóvenes son especialmente propensos a estar distraídos por sus dispositivos móviles. Joaquín, las preguntas van a ser todas juntas. Profe, ¿qué pasa si en una esquina hay peatones? ¿Tendrán derecho de paso a pasar? A pesar de que no esté el paso peatonal, Joaquín, los peatones, los ciclistas y todos ellos se consideran usuarios vulnerables. Cuando hablamos de usuarios vulnerables, generalmente hay personas que no respetan, o peatones en este caso, que a veces no respetan el paso peatonal, no respetan el semáforo y llegan y cruzan. En ese caso, claramente que como conductores hay que cederles el paso de igual manera, ¿ok? Tenemos que cederles el paso. Ya que son considerados usuarios vulnerables. Las preguntas van a ser todas juntas. Sí, al final vamos a hacer un par de preguntas de estos dos capítulos, Joaquín. Entonces, les estaba diciendo que como conductor recuerden estar atentos a estos riesgos adicionales y conducir con precaución en áreas con alta presencia de peatones. Siempre reduzca la velocidad cuando vea a estos usuarios. Mantenga una distancia segura. Preocúpese de estar preparado para detenerse si es necesario. Su diligencia puede prevenir siniestros y salvar vidas. Niñas y niños como peatones. Numerosos siniestros viales suceden cuando los niños y niñas cruzan la calle de manera repentina y corriendo. Este grupo de edad generalmente no es consciente de las condiciones de riesgo del tránsito, por lo que es crucial que como conductor estés informado sobre algunos comportamientos y tomes medidas para prevenir situaciones peligrosas. Es tu responsabilidad evitar que ocurra un siniestro, pues no puede ser culpa del niño o niña. Recuerden que los niños o niñas todavía, muchos de ellos, no tienen conciencia del autocuidado y del peligro. Por lo tanto, los que tenemos que estar atentos somos los conductores. ¿Cuáles son las características de niños y niñas como usuarios vulnerables? Primero, la estatura. Tienen una estatura baja, claramente no se visualizan bien. La visión. Se dice que la visión se termina de desarrollar a los 15 años, ¿ya? Claramente hay órganos del cuerpo que se terminan de desarrollar en la adolescencia muchas veces. La visión claramente se puede terminar de desarrollar a esa edad, pero tampoco quiere decir que los niños no vean, ¿ya? Los niños sí ven, ¿ok? En este caso, los niños sí ven, pero puede ser también que estén bastante distraídos. Recuerden que los niños están siempre descubriendo nuevas cosas, nuevos lugares, formas, colores, etc. ¿Okay? Impulsos. Actúan de manera sorpresiva, impulsivamente, sin ver las consecuencias. Juego. Juegan constantemente. Todo es un juego y no consideran el tráfico como algo peligroso. La percepción. Tienen dificultades para estimar muchas veces las distancias y la velocidad. Y la edad. Se dice que entre los 9 y los 12 años comienzan a comportarse de manera más segura en el tránsito. ¿Cuáles son los lugares que tenemos que poner más atención
frente a niñas y niños en las vías, en áreas residenciales principalmente, ya sea condominios, villas, poblaciones, donde los niños juegan en calles y aceras. Cuando haya niños y niñas bajando de un vehículo por el lado incorrecto, cerca de colegios y jardines infantiles, especialmente en horarios de entrada y salida. Frente a vehículos de transporte escolar detenidos, pueden haber niños y niñas subiendo y bajando. En Chile, fallecieron 497 niñas y niños y adolescentes menores de 12 años en los últimos 10 años. El 45% murió en calidad de pasajero y 36.221 resultaron lesionados. ¿Qué pasa con las niñas y niños en el automóvil? El traslado de niños en el vehículo es desafiante y complejo. Por ello, tome en cuenta que es su responsabilidad. Atención, antes de continuar, quiero decirles que desde ahora, todo lo que hablemos de niñas y niños en automóvil en su examen vale doble puntaje, así que mucha atención. Estábamos diciendo que el traslado de niñas y niños en vehículo es muy complejo. Siempre tomar en cuenta que es su responsabilidad el uso de sistemas de retención infantil. Cuando hablamos de su responsabilidad, estamos hablando de su responsabilidad como conductor, ¿ok? No como papá, abuelo, amigo, hermano, etc. Ya no estamos hablando del parentesco que tenga el adulto con el niño. Estamos hablando de su responsabilidad como conductor. Los siniestros de tránsito son una de las mayores causas de muerte prematura en niños en países de América Latina y el Caribe. Protegidos antes de nacer. El bienestar de niña o ni de una niña o niño no solo empieza al nacer, sino también durante el embarazo. Por ello, es esencial que las mujeres embarazadas usen cinturón de seguridad de manera adecuada. Para reducir el espacio entre tu hombro y el cinturón de seguridad, procura no inclinar el asiento más de lo necesario. ¿Qué quiere decir acá? Si estás embarazada, pon atención a lo siguiente. Ajuste el asiento cómodamente en posición vertical. Mantén una mayor distancia con el volante. Debes alcanzar fácilmente el volante y los pedales. Cuidado, para minimizar el espacio entre tu hombro y el cinturón de seguridad, evita reclinar el asiento más de lo necesario. En este caso, no permitas que tu vientre toque el volante. ¿Muy bien? ¿Qué son los sistemas de retención infantil? Son dispositivos diseñados para el traslado de niñas y niños al interior de un vehículo de forma segura, en todo tipo de viajes. Este uso deben usarse siempre desde el primer viaje de los niños al nacer hasta que puedan usar el cinturón de seguridad. En este caso, desde el primer viaje, lo que quiere decir que cuando el niño o niña sale del hospital o clínica y se va a su casa, ese primer viaje ya debe ir en estas especies que se llaman huevitos, donde el niño queda recostado y bien seguro, ¿okay? El uso incorrecto del cinturón de seguridad causa lesiones importantes en los órganos ubicados en la zona abdominal, como hígado, intestino, vejiga y riñones. ¿Por qué es tan importante utilizar correctamente los sistemas de retención infantil? Porque disminuyen los riesgos de daños y lesiones. Esto ha llevado a la obligatoriedad de su uso. En el 2006 se volvió obligatorio el traslado de niños en sistema de retención infantil. Y 10 años después, en el 2016, aumentaron sus exigencias. La prohibición del traslado de menores de 12 años de edad en los asientos delanteros de los vehículos, debiendo ser transportados en el asiento trasero, excepto en vehículos de cabina simple. O sea, en el 2016 se dijo, ya los niños de 12 años, no, de 12 años y menos, no pueden ir sentados adelante, sino atrás, salvo en vehículos que tengan solamente dos asientos, que es el conductor y el acompañante. Siempre utilizar algún sistema de retención infantil adecuado al peso, talla y edad. Solo cuando les quede bien ajustado, utilice el cinturón de seguridad. El cinturón para niños, que nos dice la ley,
que hasta los 9 años el niño o niña debe ir en un sistema de retención infantil y hasta los 12 años debe ir sentado atrás con cinturón. El niño tiene que usar butaca o alzador. ¿Cuándo? El cinturón le pasa por el cuello o el cinturón le pasa por la cara. Esto es en el caso que el niño ya no use el sistema de retención infantil porque ya le queda chico, pero la butaca es una especie de cojín que se ajusta al asiento para que el niño quede un poco más alto y el cinturón le quede correctamente bien puesto, ¿verdad? Jocelyn me dice, profesora, recién hoy pude conectarme por problemas que tuve en anteriores clases porque no podía ingresar. Ah, perfecto, pero Jocelyn, las clases quedan grabadas, así que las puedes revisar después. Un niño debe usar un cinturón de seguridad cuando pueda apoyar la espalda en el respaldo del asiento y los pies en el piso. El cinturón debe cruzar por la mitad del hombro y pecho. Y la banda inferior debe estar bien ajustada sobre la parte superior de los muslos y no debe quedar sobre el abdomen. Y aquí está claramente cuando esto es lo mismo que acabamos de leer acá. Es obligatorio el uso de sistema de retención infantil para los niños. Claramente que sí es obligatorio. Menores de hasta 8 años, inclusive, es decir, hasta que cumplan los 9 años de edad. Pero ojo, puede pasar que hay niños, no sé, porque a los 7 años ya son súper grandes. Hay niños que son súper grandes y que ya a los 7 años les queda chica la silla. ¿Qué hacemos en ese caso si no ha cumplido los 9 según la ley? En ese caso, usted sí lo puede sacar del sistema de retención infantil y ponerlo en uno que se adecue a su tamaño, ¿okay? Por ejemplo, si el niño o niña mide menos de 1,35 y pesa 33, y pesa menos de 33 kilogramos de peso, sí o sí tiene que ir en una silla parada, ¿okay? Pero si el niño tiene 7 años y mide 1,40 m y pesa, no sé, 38 kilos, ¿lo puedo sacar del sistema de retención infantil? Si tiene 7, sí puede. ¿Okay? Porque ya cumple con las características físicas para poder sacarlo. A lo mejor el niño va a necesitar solamente un alzador para que el cinturón le quede correctamente bien puesto. ¿Okay? Pero claramente uno tiene que también saber el tema de cuánta es la altura y el peso para poder moverlo del sistema de retención infantil, independiente de la edad que tenga. ¿Okay? El incumplimiento es sancionado como una falta gravísima y la multa es de 1,5 a 3 UTM y la suspensión de licencia del conductor de 5 a 45 días. ¿Qué tiene que tomar en cuenta al elegir un sistema de retención infantil? El peso, claramente, la altura del niño, la edad, características del vehículo. Si su vehículo es muy pequeño, no tengo que comprar una tremenda silla. Y tengo que comprar una silla que el sistema de anclaje o de ajuste al asiento sea correctamente para mi vehículo. Los pasajeros, cantidad y característica. La silla no puede obstruir la seguridad de los otros pasajeros. Si usted tiene un niño que va al sistema de retención infantil y tiene dos más que no van al sistema de retención infantil, pero van sentados atrás. Claramente, el cinturón de seguridad tiene que ser para todos los que van ahí. No puede obstruir la seguridad de los niños. Tipo de instalación puede ser cinturón de seguridad o ISOFIX o LATCH, que tiene que ver con el ajuste de las correas, cómo se ajusta el asiento. Eso depende claramente del modelo de su vehículo y debe tener normas reconocidas. En este caso, debe tener una certificación. Generalmente las sillas vienen con una etiqueta de color amarillo donde dice que la silla está certificada para proteger al niño o niña en caso de alguna emergencia. ¿Muy bien? Perfecto. Profesora, un adulto que es bajo, va conduciendo, puede usar un alzador, generalmente viviana. Ya, según la ley, fíjate que la ley no dice nada de los adultos, ¿ah? Ya, la ley no dice absolutamente nada de los adultos. Incluso cuando hablamos del cinturón de seguridad, siempre se recomienda no poner ningún cojín, ¿ya?
En el caso que el asiento te quede muy bajo, porque en el caso de un siniestro puede haber un efecto submarino, ya en este caso que el cojín se resbale y la persona se resbale por debajo del asiento, en el caso del cojín. Pero deben existir alzadores, en este caso, que se ajusten al asiento para la persona conductora, que es un adulto, ¿ya? Eso debe existir, pero créeme que en el libro no dice nada de los adultos, ¿ok? Pero claramente podría haber, ¿ya? Si uno va a donde venden todos estos sistemas de seguridad, debería haber algún tipo de alzador para que se ajuste al asiento para que no se mueva en caso de algún tipo de emergencia. ¿Muy bien? Debería haber claramente, sí, también me imagino que en ese caso la ley puede ser un poco más flexible, o sea, ya ahora ojo, que también cuando uno se compra un auto, ya, que también tengo un consejo, si usted todavía no se compra un auto, créame que es súper importante que cuando usted se vaya a comprar un auto, trate de subirse al auto antes de comprar, trate de subirse, trate de ajustar el asiento. Trate de ver si usted alcanza realmente los pedales, si el asiento, el volante, todos los sistemas del vehículo se ajustan a su tamaño. Ya nos ha pasado, claramente, nosotros acá en la escuela tenemos, por ejemplo, nuestros vehículos de práctica son Kia Morning, ya que son un modelo bastante pequeño. Y nos vino una persona muy alta el otro día, hace unos meses atrás, que medía más de 1,90 m y quería tomar un curso. Y claramente no lo pudo tomar, porque los cursos de práctica que nosotros, o sea, los vehículos de práctica no están acomodados para personas tan altas. ¿Ok? También me ha pasado en otras circunstancias que me ha tocado conducir vehículos que son de otras personas, por temas de emergencia he tenido que conducir otros vehículos y me cuesta un montón conducirlos porque no llego a los pedales, yo no soy muy alta, ¿ya? Entonces en este caso me cuesta llegar a los pedales, aunque ajuste el asiento, me cuesta, porque claramente, por ejemplo, y el vehículo que yo tengo, afortunadamente yo lo elegí de esa manera, ¿ya? Yo lo elegí sentándome en el vehículo, que yo quedara en una posición cómoda, que yo pudiera conducir de manera cómoda. Pero si usted no se ha comprado un vehículo, es súper importante ese detalle. Ya hay gente que no lo considera. Hay gente que se compra un vehículo porque es económico, porque es bonito, porque siempre soñé en tener ese vehículo, pero cuando te sentaste a conducir, claramente a veces el vehículo no te acomoda, ¿ya? Según tu tamaño, según tu tamaño. Así que eso es súper importante. Así que un buen consejo que les estoy dando, si es que no se han comprado el vehículo. Bueno, veamos esto. Dirección. En el caso de no llegar a los pedales, es mejor no conducirlo. Claramente que sí, pues Joaquín. Si yo no llego a los pedales, claramente mejor no conducir ese vehículo. ¿Ya? Si no llego correctamente, no estoy en una posición cómoda, no lo conduzco. Claramente me voy a poner en riesgo. Dirección. Los niños deben viajar en sentido contrario a la marcha hasta los 2 años o hasta que alcancen el peso y la altura indicados por el fabricante del sistema de retención infantil. Cuando hablamos a contramarcha, estamos viendo cuando el niño va mirando hacia atrás. Nunca se debe colocar un niño menor de 1 año en un sentido, en el sentido de la marcha, justamente por lo que vemos en esta imagen. ¿Ok? En este caso, claramente, los niños a medida que van creciendo, a lo mejor antes que lleguen a los 2 años, los pies ya le tocan el respaldo y se está en una posición incómoda, claramente lo puede voltear un poquito antes si es que ya la altura y el peso lo acompañan. La ubicación. El sistema de retención infantil debe instalarse preferentemente en el asiento trasero central, que ofrece mayor protección lateral. Si no es posible, detrás del copiloto. ¿Ok? Entonces acá está la posición preferencial. Se debe poner como primera opción al centro. Segunda opción, detrás del copiloto. Y tercera opción, detrás del conductor. ¿Bien? ¿Cómo compro un sistema de retención infantil? Primero tengo que ver el peso, la altura y la edad del niño.
claramente que se adecue a lo que yo necesito. Características del vehículo. Si mi vehículo es pequeño, compro una silla que se ajuste a mi vehículo. Características de los pasajeros, claramente, ¿sí? Lo que ya les decía, si usted tiene tres hijos, tiene que tener un sistema que no les vaya a quitar la seguridad a los otros dos hijos, ¿verdad? Fácil instalación según el sistema de anclaje y debe estar reconocido y certificado. Aquí tenemos algunos tipos de elevadores. Asiento elevador con respaldo alto, asiento elevador sin respaldo, ya aquí podríamos decir que en este caso podría ser un alzador también, asiento combinado, asiento todo en uno, asiento elevado integrado. Vámonos a los siguientes usuarios vulnerables, que son los ciclistas. Al igual que los conductores, deben conocer y respetar la normativa de tránsito, pues cada bicicleta se debe considerar como otro vehículo en las vías. El uso de casco disminuye las posibilidades de sufrir daños graves en caso de un atropello o ciclista. Un ciclista con un casco puede salvar su vida. ¿Cuáles son las precauciones? Por normativa, siempre cuando vaya a adelantar un ciclista, debe tomar una distancia de al menos 1,5 metros. Siempre atento a los movimientos de los ciclistas. Podrían entrar a su vía, a su pista, de forma sorpresiva. En general, los ciclistas no ocupan espejo retrovisor. No adelante ciclistas en cruces. Y los ciclistas pueden usar los pasos peatonales, pero deberían bajar de las bicicletas y pasar caminando. Muchos no lo hacen, así que mucha atención. De noche tenga especial cuidado con los ciclistas, pues muchos no utilizan reflectantes y luces necesarias. Y aquí aparece nuevamente la ley de convivencia vial que la vimos anteriormente, que decía cuáles eran las normativas de los ciclos, ¿verdad? Y aquí tenemos la distancia mínima de ciclistas, que es 1,5. Vámonos a los vehículos a tracción animal, que son tirados por animales. Siempre reduzca la velocidad, no se acerque demasiado. Mantenga una buena distancia lateral. No haga señales luminosas ni acústicas. Y siempre atención en zonas rurales. Les recuerdo que los animales, en este caso, claramente ya están en una situación de estrés. Y la verdad es que si nosotros hacemos algún tipo de señal, claramente se pueden estresar mucho más. En general, los conductores de edad avanzada son prudentes y experimentados, pero tomar algunas precauciones. Algunos de ellos al momento de conducir pueden perder la fuerza al momento de frenar. Pueden tener peor manejo al volante, disminución en la capacidad de mantener la atención, procesamiento más lento de la información en la vía, aumento en el tiempo de reacción. Es importante no presionarlos a actuar. En este caso, los conductores de edad avanzada, muy avanzada, si usted los ve conduciendo, déles tranquilidad. Ya en este caso no los apure. Recuerde que podrían tener algunas de estas características. Los motociclistas dice que la gran mayoría de los siniestros de tránsito en este medio de transporte en constante crecimiento de uso tiene un resultado fatal para los conductores debido a las características del vehículo. Claramente que las muertes en motociclistas son mayores. Las colisiones con motociclistas son más comunes en cruces e intersecciones, al igual que con los ciclistas. A altas velocidades es muy difícil percibir a estos vehículos. Recuerden que los conductores tenemos los puntos ciegos que a veces no los vemos, así que mucha atención. Y siempre tenga especial cuidado con las motocicletas, pues son pequeñas y difíciles de visualizar. Y por último, tenemos los triciclos motorizados de carga. Estos vehículos se han hecho cada vez más utilizados en nuestro país. Es muy importante tomar algunos resguardos. Por ejemplo, siempre disminuya la velocidad y adelante con precaución. Normalmente no supera los 45 kilómetros por hora. Siempre tenga una buena distancia lateral antes de adelantar o sobrepasar. El conductor del triciclo motorizado de carga puede no conocer las normas del tránsito. ¿Okay? En este caso, estos conductores de estos triciclos, muchos ni siquiera saben que tienen que tener licencia de conducir clase C restringida. Hay muchos que ni siquiera lo saben. Y estos vehículos sí tienen que tener documentos, permiso de circulación, revisión técnica, como cualquier vehículo.
¿Ok? Por lo tanto, mucha atención cuando te encuentres con uno de ellos. Aquí tenemos la normativa legal y, por supuesto, el video de apoyo. Vámonos, mira, finalizamos los dos capítulos de manera súper, súper efectiva. Muy bien. Algunas preguntas ustedes me responden en el chat la respuesta que consideren que es correcta. Vamos a ver. Según el libro del nuevo conductor, ¿cuáles son los valores que nos transmite la educación vial? A. Respeto solo hacia uno mismo, destreza en el manejo del vehículo y cumplimiento de las normas del tránsito. B. La valentía, el arrojo y la temeridad. C. Respeto, solidaridad, comprensión y tolerancia. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto, muy bien. ¿Qué se debe considerar al comprar un sistema de retención infantil? A. Que sea el sistema de retención infantil adecuado según la edad, talla, peso y contextura física del niño o niña. B. Que sea compatible con el grupo familiar. Todos los ocupantes del vehículo deben viajar cómodos y seguros. C. Que el sistema de retención infantil sea compatible con el vehículo según el tamaño y el sistema de anclaje disponible en el auto, ISOFIX, latch o cinturón de seguridad. D. Todas las mencionadas. Letra D. Todas las mencionadas. Y eso es correcto. ¿Qué factores de riesgo afectan al conductor directamente? A. El alcohol y la velocidad únicamente. B. La fatiga y el alcohol únicamente. C. La velocidad, la fatiga y el alcohol. Letra C. Velocidad, fatiga y alcohol. Y eso es correcto. Usted nunca debería intentar adelantar a un ciclista. A. Recién pasada la intersección. B. Justo antes de doblar a la izquierda. C. En un camino de tierra. D. Justo antes de doblar a la derecha. La mayoría de ustedes me marca la letra D. Veamos. Justo antes de doblar a la derecha y eso es correcto. Muy bien. Excelente. Muy bien, queridos estudiantes, hemos llegado ya al final de este capítulo. Quiero recordarles que mañana nos toca solamente un capítulo que habla sobre la persona en el tránsito. Este capítulo es súper importante, ya que este capítulo habla de alcohol y drogas en la conducción y claramente ese tema vale doble puntaje en su examen. Muy bien, así que los que quieran repetirse este tema, recuerden que a las 21 horas repetimos el mismo tema, ¿ok? Que estén súper bien, que tengan un excelente día y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Que tengan excelente día. Chao, chao.